Germán Mirarotti para Central Deportiva y Cadena 3. Gustavo, una semana diferente, atípica, luego lo que fue partido con derrota frente a Tigre. Este es un partido totalmente diferente. ¿Cómo lo vienen preparando? ¿Cómo lo vienen analizando? Un rival del cual ya se conoce también los técnicos, ¿no? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, es un gusto compartir la conferencia con Julio. Nos conocemos poco, pero tenemos algún amigo en común, así que para mí es un gusto estar hoy en esta tarde previa al Clásico, poder charlar un poquito de fútbol y va a ser la previa con Julio. Todos sabemos lo que significan estos partidos, ¿verdad? Antes, cuando sale el calendario, son partidos que uno está a la expectativa de cuándo tocarán. Nos toca muy rápido este partido tan bonito, este partido tan esperado, a nivel local, para la ciudad tan importante, para los dos equipos, para los periodistas, para los jugadores, para los hinchas, para todos. Es un partido diferente, que se vive de manera diferente, y por supuesto que es un partido, como dije anteriormente, esperado y que obviamente que para nosotros no es un partido más, ¿verdad? Son partidos de muy lindo, de máxima tensión, de máxima concentración, que en cada momento en la semana previa la gente te lo va haciendo vivir en la calle en todo momento. Y bueno, esperándolo con muchísimas ganas. Nosotros de nuestra parte hicimos una muy linda semana. Estamos muy conformes cómo viene funcionando el equipo. Y bueno, ojalá que podamos el fin de semana cristalizar el trabajo en el campo y tener un resultado positivo, ¿verdad? Gustavo, Julio, buenas tardes. Juanchi Molina para Sol Play 91.5. Preguntarte si hay grandes chances de que el Pulga tenga minutos después de su recuperación, de su lesión para el día domingo. Les tocó enfrentarse hace poco en lo que fue otra edición del Clásico Santafesino. ¿Qué crees que van a poder, obviamente, mejorar de aquel partido para poder llevarse de una vez por todas después de 10 años jugando en cancha de Colón sin poder ganar un Clásico? Primero digo algo parecido a lo que dijo Gustavo. En cuanto a... es un placer poder compartir esta conferencia de prensa con él y sacarle un poquito de misterio a lo que es la preparación de un Clásico. Al igual que dijo Gustavo, nos venimos preparando bien, estamos trabajando de la mejor manera, tuvimos la posibilidad, ambos equipos, de tener una semana larga, que las que vienen no van a ser así. Y como siempre pregono, el Clásico es el partido de los jugadores, el partido que los jugadores le tienen que regalar al hincha, dando el máximo esfuerzo, dando tener la máxima intensidad para que el hincha pueda disfrutar en este folclore del fútbol, si lo vemos de la mejor manera. Después, como teníamos una semana larga, vamos probando diferentes variantes y seguramente como él, el sábado vamos a definir la situación. Gustavo, Julio César Canteros para el Multimedios de LT10. Te quería consultar si estos rendimientos con altibajos muy pronunciados, partidos casi perfectos de Unión y en otros no tanto, es el proceso que debe sufrir un equipo con un promedio de edad tan joven como el que tiene Unión en estos momentos en Liga Profesional. Mira, yo estoy muy conforme con el equipo, de cómo lo vienen haciendo los chicos. Todos sabemos que la doble competencia no es fácil. Por ahí, al fin del torneo pasado, nos costó esa doble competencia. Pero dentro de eso, el equipo nunca perdió el foco, nunca perdió la intención de estar en puestos en privilegio, de jugar con decisión para conseguir cosas importantes y estar en puestos de privilegio, que es lo que queremos. Al final, el torneo pasado no nos dio en el torneo local, pero sí en el ámbito internacional, con una serie dificilísima, que,
que el equipo estuvo a la altura, ¿verdad? Nosotros estamos pasando el proceso que está pasando el club y el proceso que está pasando muchos de nuestros chicos muy bueno, en diferentes etapas, en diferentes experiencias, tanto a nivel local como internacional, que nos vienen muy bien. Y los chicos, no tengo ninguna duda, que van creciendo y van creciendo muchísimo, muchísimo. Y es parte del proceso que estamos atravesando en estos momentos. Yo al equipo lo veo muy bien, lo veo fuerte, lo veo con ganas de o intentar estar en puestos importantes, en puestos privilegio. Bueno, ojalá que se pueda seguir cristalizando el equipo, sobre todas las cosas, competitivo que somos, ¿no? Después los resultados hay tres, nunca, eso no lo maneja nadie, pero de que tenemos una clara certeza de que el equipo es competitivo y el equipo va a intentar siempre ir al frente dentro de nuestras posibilidades y también obviamente que hay un rival enfrente que también quiere lo mismo que nosotros, pero siempre con la intención de ser protagonista tanto en o intentar ser protagonista tanto en el campeonato como en cada partido. Julio, Gustavo, buenas tardes. Agustín Baroni para la Central Deportiva por Cadena 3. Particularmente para Julio, y ahorrándome de algo que decías el fin de semana después del partido en Tucumán, ¿te varía o te dificulta en algo esto de tener el mercado de pases en medio del torneo, en medio de la fecha, Julio, a la hora de armar el equipo de cara al fin de semana? Yo creo que es una situación atípica que está pasando en nuestro fútbol. Por la programación que se realizó, por el Mundial de Fútbol en la época que se juega. De hecho, tenemos que jugar en 4 meses una cantidad enorme de partidos, pero tenemos que intentar resolver las situaciones que se van presentando de la mejor manera, tratando de, en cuanto a la elección de las incorporaciones que se puedan hacer, buscando los jugadores que se puedan acoplar no solo al funcionamiento, sino al grupo, y que estén dentro de lo económico, dentro de las posibilidades del club. Yo quería acotar algo, Gustavo, si me permitís. Creo que debe ser la primera vez en historia que, más allá de un resultado en el torneo local o otro resultado en el torneo local, los dos equipos de Santa Fe estén en las dos competencias más importantes de Sudamérica, en los octavos de final, tanto Unión en la Copa Sudamericana como Colón en la Copa Libertadores. Y creo que ambos equipos, ambos planteles, han hecho un esfuerzo enorme en estos primeros 6 meses en la doble competencia. Y creo que ustedes, el hincha de Unión, el hincha de Colón, tienen que valorar mucho lo que han hecho todos estos jugadores, tratando de representar internacionalmente a la institución, porque la han puesto en los primeros lugares, en los primeros 16 de Sudamérica, de la Sudamericana, y los primeros 16 de la Libertadores. Y creo que eso no sucede todos los días, ni para la gente, ni para ustedes, en el ámbito periodístico, la fuente de trabajo que se les abre, las posibilidades de compartir con otros, en otros lugares y con otros países. Así que creo que vamos a tener un clásico muy lindo, como son todos los clásicos y como lo vive la gente, sabiendo que somos dos equipos que estamos dentro de los mejores de Sudamérica. Julio, le quiero acotar algo nada más y seguir con la pregunta. ¿Se nota que es periodista? Capaz que muchos no saben, pero Julio es periodista, estudió periodismo. Así que también estás mirando la industria del periodismo. No, digo porque A veces, o para un lado o para el otro, nos fijamos mucho en determinadas situaciones y no valoramos todo lo que han hecho estos planteles. Y no me refiero ni al trabajo de Gustavo ni al mío, sino a lo que han hecho los jugadores. En el esfuerzo, en las concentraciones, en los entrenamientos, en estar alejado de la familia, para poder competir a alto nivel, como lo hizo Colón y como lo hizo Unión. Entonces, me parece que es un condimento más que tiene el clásico, más allá, vuelvo a decir, del folclore bien visto, de la cargada del vecino al amigo, o de la oficina del compañero de trabajo, o en el colegio.
Así deberían ser todos los clásicos y ojalá tanto Colón como Unión puedan mantener ese nivel alto de competitividad que tienen hoy. Gustavo, Julio, aquí, Hernán Díaz de LT9. Un poco la pregunta iba a ir por lo que se anticipó Julio y por lo que ha marcado. Este clásico tiene la particularidad que ambos equipos han terminado primeros en sus grupos en las competencias de Libertadores y de Sudamericana. Pero también por el torneo local le está costando hacer pie porque llevan un par de partidos sin conseguir la victoria. Esta pregunta es para los dos. El esfuerzo que le han puesto tanto en Sudamericana como en Libertadores, tal vez le ha mermado, le ha restado posibilidades de poder ganar los partidos en la liga local, para que comience respondiendo Gustavo. No, primero comparto totalmente las palabras que dijo Julio, lo que puntualizó. Yo creo que aparte de que los clásicos son especiales y son diferentes, sea el condimento que los dos equipos estamos en Copa, es un condimento especial, es un clásico, podemos decir, un poco copero también, que yo creo que, como dijo Julio, es muy importante para la ciudad, ¿no? En definitiva, la ciudad de Santa Fe está de fiesta, por lo que vienen haciendo los equipos y por lo que sus hinchas están disfrutando en estos momentos y las ilusiones que tienen. Siempre la doble competencia lleva determinado desgaste, pero no solo a nosotros, sino que a todos los equipos, no solo a nivel local, sino que a nivel internacional. La doble competencia es dura, la doble competencia es jugar cada 3 días, viaje con viajes, idas y venidas, con alguna caída, con alguna lesión, con alguna tarjeta, tenés que ir permanentemente administrando energías, y se presenta por momentos cuesta arriba, ¿verdad? Por momentos, tanto a nivel emocional como físico. Pero bueno, yo creo que las dos instituciones queremos eso, estar en las dos competencias, intentar, por lo menos de nuestra parte, ser equipo competitivo. Yo creo que nosotros puntualmente hicimos 3/4 parte del torneo local muy bueno, nos faltó la recta final que nos costó, y después bueno, en la Sudamericana, como ustedes saben, con un grupo realmente exigente, los chicos estuvieron muy bien. A veces todo no se puede, pero estamos teniendo para nuestro equipo muy buenas experiencias, como dije anteriormente, que no tengo ninguna duda que en el futuro más cercano se van a ir reflejando esas experiencias y para bien. Así que por ese lado, obviamente que uno es ambicioso, uno es exigente con uno mismo, pero bueno, hay etapas que yo creo que tienen que pasar, tanto de las buenas como de las no tanto, para crecer. Y si nosotros hoy tenemos un obstáculo, por determinado, por ejemplo, por el torneo local, lo queremos saltar. Y confío mucho en el equipo, confío muchísimo en el grupo de jugadores que estoy dirigiendo. Así que es un desafío más, un clásico más, y bueno, hay expectativas y estamos todos ilusionados. Bueno, pensé que iba a responder también Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio y Gustavo. Julián Bucolini para Sol Play 91.5. Bueno, Gustavo, preguntarte desde tu experiencia, ¿qué opinión te merece un clásico en una segunda fecha y saber si tenés todos los futbolistas a disposición, salvo Ramos, que sabemos que va a emigrar de Unión? No, están todos. Por suerte tenemos todo el grupo a disposición. Así que ya veremos. Bueno, el clásico, como dije anteriormente, es una fecha esperada, es un momento muy lindo, como dijo Julio, para todos, para los periodistas, para los hinchas, para los futbolistas, para nosotros. Son partidos especiales, lindos, que se viven mucho, pero no dejan de ser más de 90 minutos, ¿no? Más de 90 minutos. Seremos rivales por 90 minutos y después seguiremos en la vida cotidiana, y si nos encontramos seguramente con Julio nos daremos un abrazo y charlaremos un rato de fútbol. Simplemente eso, pero sí, son partidos lindos que esperemos que sobre todo lo disfruten los futbolistas y la gente, y que todo salga, que no haya ningún incidente y que todo pueda salir, el espectáculo pueda salir de buena manera para poder disfrutarlo todos, ¿no?
Gustavo, Julio, buenas tardes. Matías Lorefice para el Multimedio de LT10. Hace un tiempo que la gente en Santa Fe y también parte del periodismo, ¿por qué no? Estamos reclamando un clásico de verano. Y por ahí se dice, los técnicos a lo mejor no quieren arriesgar, porque más allá que sea de verano y amistoso, puede llegar a perder el trabajo. Ha pasado, recuerdo, los equipos grandes que han perdido clásicos de verano y no han comenzado. La pregunta es, primero, si realmente ustedes creen que se puede llegar a jugar un clásico de verano y a partir de ahí mostrar a Argentina, Sudamérica, del mundo, nuestra querida fiesta del deporte, que es el clásico. Y segundo, esto que hablan los técnicos por ahí, tendrían, entre comillas, temor de no jugarlo para, en el caso de perderlo, le puede llegar a costar el puesto. Están así. Gracias. ¿Vos tenés temor? No, nada que ver. Nada que ver. O sea, esa es una decisión más que de nosotros, de la parte dirigencial, que sería muy bonito, lo podrían promocionar ustedes. Ser parte, el ariete importante para que desde lo institucional los dos equipos puedan encontrarse en pretemporada. Y las dos hinchadas pudieran acompañar a sus equipos. Ojalá compartiendo hasta tribunas. Eso sería lo ideal del fútbol. Después, nunca esa posibilidad de duda nunca pasa ni por el jugador ni por el técnico. Nunca, nunca. Nosotros siempre quisiéramos jugar todos los partidos de Sudamericana o de Libertadores todas las semanas, porque son los partidos especiales. Quisiéramos jugar clásicos permanentemente, porque son los partidos especiales, son los que nos motivan, los que motivan más a la hincha, son los que motivan más a los jugadores, lo que nos hacen más, pensar más a nosotros para poder darle al hincha el mejor equipo. Así que desde ese lugar, los clásicos y los partidos importantes como hemos jugado, son un placer poderlos jugar. Él ha jugado muchos, defendiendo diferentes camisetas, a mí me ha tocado algo similar, y creo que en todos los lugares donde estuvimos, lo hicimos de la mejor manera, ¿no? Y disfrutando mucho cada partido de esos especiales. Y el clásico es uno de ellos. Sí, sí, sin lugar a duda. Después la salsa se la ponen ustedes. Claro. Porque si es de verano, si ganás porque es amistoso, que no. Y si perdés, capaz que te sacan. La salsa se la ponen ustedes, como quieran. Pero bueno, sería muy lindo. Yo comparto mucho las palabras que dijo Julio, de que no es un tema nuestro, es un tema más dirigencial, pero... Si hay una fiesta en verano, bienvenido sea, por lo menos de parte nuestra, ¿no? Aparte, viste, en enero, te echan en enero, te tienen que pagar hasta diciembre. ¡Bárbaro! Julio, Gustavo, aquí en el medio. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Mauro González de Radio M. La consulta va para los dos, muy parecida, sabiendo que cuando han sido jugadores, el terror ha sido el delantero, el centro delantero, el 9. Ahora también es una pieza fundamental para los dos en cada uno de sus equipos. Julio, para vos, ¿qué es lo que pensás al respecto de todo lo que se habla sobre Beltrán, que quizás pueda ser el último partido del Clásico o los últimos, y cuánta necesidad tenés de salir a buscar un 9 en caso de que él se pueda ir? Y para vos, Gustavo, tiene que ver justamente con que en el último Clásico no jugó Alves, y fue una pieza que se notó, jugó Ramos de 9. ¿Qué importante puede ser que juegue Alves el domingo? Seguramente en las próximas horas vamos a decidir qué equipo ponemos o los jugadores que van a estar participando dentro del clásico. Y están, al igual que comentó Gustavo, tenemos todo a disposición y vamos a tratar de elegir los que estén mejores para poder afrontar este partido, sea para Beltrán, sea para Guanchope, sea para Leguizamón, sea para algún otro en esa posición. Seguramente el que lo hará o el que esté dentro del campo lo hará de la mejor manera. Sí, el clásico pasado, Jonah no pudo estar. Realmente el clásico pasado nosotros llevamos bastante mermado, con bastante futbolista, estábamos pasando una etapa de bastantes lesiones que se nos vienen todas seguidas.
Yo creo que para este clásico, en ese sentido, con el plantel entero llegamos mucho mejor. Y bueno, como dijo Julio, ya veremos a quién le toca jugar, pero obviamente que es un jugador referencia para nosotros, un jugador con una trayectoria, con una experiencia importante para este tipo de partidos y para estar en el grupo. Así que, por suerte, en esta oportunidad vamos a tener el equipo completo y bueno, y ya lo decidiremos el día del partido, a ver cuál es el equipo, ¿verdad? Hola Julio, hola Gustavo, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Melanie Rosas para la Red en Santa Fe. Bueno, justamente preguntarle sobre tema refuerzos, si está la posibilidad de que puedan llegar a anunciar alguno y si Jerometa está la posibilidad de sumar minuto por parte de Unión y por parte de Colón, si Beltrán se podría llegar a anunciar de que sea su último partido, si es que lo llama River también. Esas decisiones corresponden más a la parte jugador-dirigente que a la parte técnica. Nosotros creo que ya fueron presentados Álvarez y Jot, que están trabajando con nosotros. Esperamos poder hacer o traer algún refuerzo más que se pueda complementar con el grupo que está, sabiendo que podemos tener al 30 de junio algunas bajas y en lo que a mí respecta, en lo que a mi trabajo corresponde es tratar de potenciarlos y que los 23 que salen al campo estén preparados para jugar de la mejor manera y brindarse para el hincha de Colón. Con respecto a todo lo demás, siempre hay versiones, siempre hay comentarios, pero no me corresponde a mí anunciarlos. Hacemos las últimas tres preguntas. Gustavo, Julio, buenas tardes acá. Estamos en vivo para Radio Gol. Específicamente para vos, Gustavo, esta vez. Una de las cosas de las que se habló y se habla en la previa de este clásico es que otra vez a Unión y a tu equipo les toca de visitante, como pasó en el anterior y cuando muchos pensaban que iba a ser en el 15 de abril. ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Hay una motivación distinta? ¿Ya tenés la experiencia de jugar en el Brigadier? No tenemos problema. Obviamente que yo creo que Colón tiene un plus con su gente. Bueno, nosotros tendremos el motor de nuestra gente, que seguro se van a estar comiendo las uñas a través de la televisión. Tocó así, no tenemos ningún tipo de excusa. Así que esperemos disfrutar de un lindo partido. Una pregunta similar para los dos. Primero, buenas tardes, felicitaciones. Realmente interesante lo que decía Julio, felicitarlos por estar en los octavos de final, uno de Sudamericana, otro de Libertadores. Una pregunta bastante parecida para los dos. ¿Qué te puede dar a Gustavo Cañete y la llegada de Jot y Álvarez en Colón, Julio? Bueno, tenemos la suerte de que Cañete se ha recuperado muy bien, eso es lo primero de todo, la salud del jugador. De a poco está agarrando ritmo, que es lo que le está faltando. Ayer jugó todo el partido en reserva, que le metió unos minutos muy buenos y le hacían falta, y le vinieron muy bien. Bueno, es el jugador diferente, no es el 10, el creativo, el del último pase, de una pegada al arco, de algo imprevisto, ¿verdad? De esa magia que tienen este tipo de jugadores y aparte de que te pueden hacer jugar al equipo. Viene muy bien, estamos contentos y bueno, ya veremos cuándo lo podemos utilizar. Julio, Gustavo, buenas. Sí, perdón. Dos jugadores con experiencia, uno que conozco mucho, que es Juan Álvarez, que debutó con nosotros ya por 2016-2017. Jugador joven que creemos que le puede dar el picante necesario a Colón. Es un jugador útil para dos o tres lugares del campo. Él se desempeña muy bien por derecha, pero lo ha hecho por izquierda. Lo ha hecho como volante mixto por adentro. Así que es un jugador que nos da diferentes alternativas. No hay que a ninguno de los dos, ni a ninguno de los que llegue, hay que acelerarlo demasiado, hay que dejar que se adapten
a lo que es la ciudad, al ritmo de la ciudad, que puedan ubicarse, que puedan encontrar su lugar acá en Santa Fe, para poder tener el mejor desarrollo de ellos, tanto sea de lo físico como de lo futbolístico. Así que tenemos confianza, creo que necesitamos dos jugadores jóvenes, con mucha energía, para diferentes posiciones, como la de lateral derecho y como la de volante externo. Y creo que vienen a completar o a ir completando un plantel que necesitaba tener alguna variante más. Hacemos la última pregunta entonces. Julio, Gustavo, buenas tardes. Enrique Cruz del diario Litoral y de Sol Play. La pregunta es para los dos también. Ustedes han jugado clásicos muy importantes y bueno, y han dirigido también clásicos muy importantes con grandes convocatorias. ¿Qué sensación tienen frente a este partido que se tenga que jugar solamente con una de las hinchadas y cuál es el análisis, la reflexión que ustedes pueden hacer en función de lo que se puede y se debe hacer para que volvamos a tener clásicos con las dos hinchadas y poder disfrutar de lo que tanto ambicionamos, que es la fiesta del fútbol? Si nos tocara jugar en la Copa Argentina, lo podríamos hacer, ¿no? Es verdad. Jugar con las dos hinchadas. Yo creo que es una deuda que tiene nuestro fútbol, de que el público visitante vuelva a los estadios. Vuelvo a decir lo que decía antes del folclore del fútbol. Ese picante que le pone cada hincha defendiendo sus colores, no sucede en ningún otro lugar del mundo. Entonces, deberíamos buscar la forma de todos, los jugadores, los técnicos, el periodismo y sobre todo quienes manejan nuestro fútbol, para que el fútbol vuelva a ser la fiesta que siempre fue, a la fiesta que estábamos acostumbrados cuando éramos mucho más jóvenes, de poder disfrutar a las dos hinchadas. Nosotros a veces las padecíamos en nuestras espaldas, ¿no? Nos tiraban de todo, pero eso es lo lindo del fútbol, esas son las cosas que uno recuerda con mucho cariño y con mucho orgullo de haberla vivido. Ojalá podamos, nuestro fútbol pueda normalizar esa situación y que el fútbol siga siendo la fiesta que nosotros, todos los que estamos involucrados en el fútbol, queremos que sea.